queríamos hablar con Diego. Nosotros somos muy cercanos al FOLA, muchas organizaciones sociales siempre nos convocan, incluso hasta hemos estado en algunos eventos en los cuales ellos también participan, el Polo Obrero, la CETEP, el FOL. Siempre nuestro programa ha estado cerca y ha participado de estos eventos. Incluso han tenido la deferencia hasta de contratarnos para trabajar en cobertura, con lo cual eso también habla de una horizontalidad en lo que tiene que ver con el sustento en la comunicación popular y abrir espacios para, en algún punto, incluso antes de la llegada del macrismo, tejer lazos de supervivencia respecto a momentos muy delicados. Así que lo molestamos a Diego 5 minutos antes de que entre a una reunión con autoridades y... no sé, de las 30.000 cosas con las que empezaría hoy, digo, a momento de una distopía. No sé si distopía o ucronía, ¿no? Pero lo que está por acontecer en la Casa Rosada en apenas 9-10 días, si tenés una lectura así, bien de las tripas, en caliente, ¿no? Porque para analizarlo vamos a tener tiempo. Sí, digamos, en algunas cosas, digamos, tiene que ver con que, digamos, lo que se está viviendo es de orden mundial, ¿no? Los partidos políticos de derecha vienen haciendo experiencia en varias partes del mundo, en Europa, en América, con Trump, Bolsonaro, en Colombia lo mismo había pasado hace Chile, un tiempo, en Chile. Entonces medio como que nosotros llegamos a una parte tarde, de ese porque estamos al fin del mundo. Y bueno, y capaz que el cotidiano de los compañeros, las compañeras, muchas compañeras sorprendidas, el voto, digamos, a Milei, de un sector bastante joven. Hoy he escuchado una estadística, digamos, casi el 80% de la juventud ha votado a Milei, de la no creencia en la política, en la forma tradicional de hacer política, en la cuestión de los derechos ganados y conquistados por la clase trabajadora a lo largo del mundo y particularmente muy fuerte a partir de los 60, los 70 en este país, ¿no? Donde había un proyecto de país, de una Latinoamérica unida, que tenía que ver con lo que venía de San Martín, Bolívar, la experiencia, digamos, de las independencias. Entonces nos pone en una situación bastante alarmante de defender lo que hemos conquistado en estos últimos tiempos. Las organizaciones sociales venimos, entendemos, hace 20 años, un poquito más capaz, construyendo poder popular, tratando de mejorar la vida de los compañeros y las compañeras. Pero entiendo que hay cosas que no las pudimos leer, más políticamente, ¿no? O sea, toda esta cuestión que fue pasando, ¿no? Me parece que fueron sembrándose y que no la vimos. Está claro que parte de esto tiene que ver con mucho que hizo el peronismo, ¿no? O sea, los gobiernos de Cristina, los gobiernos de Alberto, entiendo, digamos, que ha caído el nivel del salario. Cosas que se tenían que haber hecho y no se hicieron. Por ejemplo, todos los años pasa lo mismo cada vez que ganó Macri. Cuando iba a asumir Macri, ahora que va a asumir, la cantidad de trabajadores estatales contratados que van a quedar en la lona. Bueno, la precarización laboral, la precarización de la vida en realidad también, porque no es solamente laboral. Trabajadores estatales, lo escuchaba Catalano, que tienen 10 años. O sea, no son contratados hace 2 meses. Se los podrían haber tranquilamente pasado a planta hace mucho tiempo. Exactamente, por eso, ¿no? Y sobre todo las condiciones, digamos, de trabajo que tienen los compañeros y las compañeras, ¿no? O sea, hasta en el sueldo básico, que no se alcanza para comer. Hasta hace poco, muchos docentes, por ejemplo, en el... Parece una locura, ¿no? Pero hay mucha gente, digamos, en el norte que nos decían que se quieren sumar al FOL porque ganan más que como empleado municipal, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión, la gran hegemonía que se ha construido, digamos, de que nosotros y nosotras somos el problema del país, y que somos ínfima en el Producto Bruto Interno, digamos, que se gasta, o lo que se gasta en desarrollo social es nada, digamos, con todo lo que fugan los grandes capitales, ¿no? Y que los gobiernos nacionales no han hecho pata en eso,
¿no? Siempre titubeando cuando había que haber puesto recursos estratégicos en manos del Estado, no se hacen. Con Vicentín, por ejemplo, digamos, todo lo que genera la renta sojera, la renta petrolera, lo del litio que va a venir, todo, digamos, en empresas chinas, norteamericanas, los mineros, lo mismo, ¿no? ¿Cuánto se deja de regalía de todo eso? Es nada para el pueblo. Y encima lo que queda, negocio para lo que ellos quieren, ¿no? Nunca le preguntan a la gente qué es lo que se quiere hacer, ¿no? El déficit habitacional, el déficit de servicio. Y había leído, como para compartir con vos y analizar la superestructura, era, hay un porcentaje fascista del voto, pero que no llega a algo exorbitante. Y hay mayoritariamente un descontento con echar ya al gobierno. Cuando uno también trata de analizar esto, es para entender si hay una derechización o hay una legitimación de la crueldad, digamos, que es lo que se va a ver ahora a través de los medios y de, por lo menos hasta abril, uh-huh. Más o menos, sin hacer futurología, pero que es una legitimación del odio al pobre, del odio al laburante estatal y del golpe a lo simbólico, pero que la proteína de todo esto es el kilo milanesa a 5.000 pesos, digamos. Claro, si seguimos pensando que esto es parte de un plan global, poner en el que estamos indefensos, la verdad que sí, hay un plan global que siempre estuvo, digamos, uh-huh. Pero se llama doctrina Monroe, pero sí. Ahora negar el, no sé, 1.400 pesos el kilo de azúcar, digamos. Sí, por eso, nosotros entendemos que hay un núcleo duro fascista, pero que es lo mínimo, digamos, en ese porcentaje de voto, y después lo que vos decías, ¿no? Nos parece que hay una cuestión bastante, digamos, cruel, de que la gente está podrida, está cansada, que no llega a fin de mes, entonces, y que han sabiamente los medios y los poderes han puesto, digamos, que el problema es lo público, lo estatal, los pobres, digamos, que se gasten eso, que cada cual se les haga laburar. Entonces, claro, o sea, está alimentado todo eso, digamos, y por eso la gente entendemos que vota eso. Entonces, y mucha gente que, por ejemplo, ¿qué derecho? Si los pibes no tienen derecho, los pibes que laburan en Rappi no tienen derecho, los pibes de 20 años no conocen, digamos, todo eso, ¿no? Claro. Por eso también entiendo la cantidad de votos que de gente mayor de 50 más votando a Massa por una cuestión de ese estilo, y la otra de la juventud, gran parte votando a Milei. Pero sí, está claro que hay mucho parte de ese porcentaje que no tiene que ver con la derechización, digamos, desde el concepto. Lo que igual es preocupante, porque en eso, en ese margen que sabe que Milei tiene, se va a mover, digamos, durante este tiempo, ¿no? Entonces tiene ese porcentaje bastante importante de gente que lo banca, porque lo ha votado, de políticas para hacer. Entiendo o entendemos que va a tener algo de recursos para poder hacerlo, entonces, bueno, va a avanzar. La cuestión es, digamos, cómo los sectores de trabajador y trabajadora, de todo el amplio popular, del marco popular, no ponemos firme para defender eso. Lo que digo es, tenemos que ser capaces de ir a un cumpleaños todos juntos y no y de ir a 20 cumpleaños diferentes, porque eso es lo que va a hacer el gobierno, nos va a meter, como hizo parte del macrismo, nos va a meter varias balas, y cada uno, el otro día teníamos un multisector y estaba escuchando eso, todos los problemas individuales que tienen todos los sectores, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que salir todos los días, vamos a tener que salir todos los días a, bueno, el sector estatal, salud, educación, los trabajadores de la economía popular o precarizado, y así. Yo tengo la idea de que si el fascismo hace la lectura, che, hay que ir rápido, tengo 20 días hasta que se... porque vienen las fiestas, porque qué sé yo, imagino que los sectores de populares, estatales, los más las orgas en la calle, porque son los únicos que sacan gente a la calle, también tienen ese resorte. Porque la experiencia con el macrismo, no sé, fueron 2 años hasta que más o menos se despertó. De hecho, sí. El primer paro se lo hace en el movimiento feminista. Exacto. Y ganó cómodo las elecciones de medio término, digamos, la mitad del kirchnerismo se pasó rápidamente a la cogobernabilidad. Yo imagino que si acaban más rápido, también uno
imagina que hay, por la experiencia acumulada, ¿no?, otra capacidad de movilización. Sí, yo entiendo que, digamos, gran parte de los gobernadores, como hacen siempre, y los gobernadores que dicen que son independientes, así que solamente miran su lugarcito, como por ejemplo los gobiernos de la provincia de Neuquén, de Río Negro, que no son alineados a los grandes partidos que conocíamos, que encima ya también pasa eso, ¿no? Cada cual cuida su quinta, terminan negociando, digamos, cualquier cosa con el gobierno de turno. Entonces, esa gente lo va a terminar haciendo. Después, el problema es que las grandes centrales de trabajadores nada, siempre terminan haciendo sus negocios. O sea, estiran a ver hasta cuándo se pincha más, pero terminan negociando también eso, ¿no? La CGT, lo vimos con el macrismo. O sea, el sacar el atril, digamos, poner la fecha de la puta que te parió, es una cuestión, digamos, de las bases de reaccionar ante esas cosas. Entiendo que las organizaciones sociales, hay que ver, ¿no?, si todas, gran parte de los sectores, digamos, en lucha de el SUDNA, y después también creo que trabajadores estatales, no sé, entiendo que por ahí ATE en algunos sentidos, puede ser bancarios también, se planten. Entonces me parece que hay que ver, digamos, cómo se desarrolla toda esa combinación, digamos, para frenar algunas cuestiones. La verdad que también entiendo que ellos van a ser inteligentes también en eso. No van a quemar todas las naves de una, porque habría que ver qué reacción tenemos. Me parece que es como un tablero de ajedrez. Y por ahí irán a lo simbólico. Porque sí, la televisión pública o los medios, sí, públicos, que van a ser muy golpeados, no van a tener una respuesta masiva. No. Van a quedar más. Yo recuerdo la ley de medios, la desmantelaron literalmente en una semana. Sí, sí, sí. Y Sabatella estaba solo ahí en la... Sabatella, ¿no? Era sí. No había nada, estaban todos de vacaciones ya, y quedó solo y vaciaron todos los... Calculo que irán por eso, porque no habrá para ir tanteando. Eso es lo que también a mí me preocupa en términos estratégicos, digamos, bueno, ¿cómo? ¿Por qué pensar que hasta enero no se puede hacer nada, digamos, ¿no? O hasta febrero no se puede hacer nada, entendiendo, viste, como un letargo. Sí, nosotros, por ejemplo, a nivel más del sector de organizaciones, estamos ya hablando con todas las organizaciones a nivel nacional, ¿no? Reuniones con los compañeros de la UTEP, reuniones con los compañeros del Polo, con los compañeros Libre. Digo, también para hacer una caracterización de, bueno, cómo la vemos y cómo hacemos cosas en conjunto, porque acá está claro lo que decía antes, ¿no? Si no hacemos cosas en conjunto, nos van a desmantelar por sector. Y el sector que tenga más posibilidad de resistir, va a resistir un poco más, pero la lucha es el avance, digamos, viene por cuestiones nodales para nosotros, ¿no? Los derechos, digamos, o sea, las compañeras que han conseguido un montón de derechos, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar eso? Los trabajadores estatales, las privatizaciones de YPF, las privatizaciones de la salud y de la educación, que casi también, digamos, o sea, no tener recursos, casi privatizarlo, ¿no? Porque el compañero que va a la salita salud no tiene plata para comprar aspirineta, porque además se fue a 1.200 pesos cada cosito chiquitito. Entonces, bueno, todo eso también es una forma de privatizarlo sin privatizarlo, ¿no? Entonces hay una privatización de la vida. Nosotros entendemos también que hay que ver, digamos, que ahora va a haber también, entendemos, un paquete de leyes donde nos van a pegar duro, donde nos van a pegar duro. Y eso, bueno, hay que ver también cómo se da en las provincias. No bien, digamos, se conoció el que ganó, digamos, Milei, dos provincias, una es Tucumán, ya redujeron, digamos, el presupuesto para el 2024, así que hay ajustes desde el Poder Nacional, y los gobernadores van en esa línea también. Con respecto a Neuquén, eso, ustedes que tienen mucho manejo de la arena acá, que como, más allá de que todos sabemos que el MPN va a ser el primer mileísta del mundo, digamos, porque si no tienen problema el MPN es en subirse a todos los bondis, las estructuras financieras, teniendo en cuenta de que acá está el corazón del extractivismo,
¿Cómo se puede ir entendiendo ese tamiz, por lo menos hasta que arranquen las clases, que calculo que va a ser otro conflicto que también se va a terminar nacionalizando? Sí, mira, desde lo económico, así a grandes rasgos, por lo que se va viendo, ayer se aprobó el presupuesto 2024 con superávit, ¿sí? Con un dólar que hay que ver hasta dónde se termina de confirmar, digamos, después que gane Milei, a ver qué pasa con eso, ¿no? Entonces, en eso entendemos que ya el gobierno entra, digamos, con viento a favor. Después, además, también con todo el recorte y el ajuste que va a hacer, porque además también el gobierno de la provincia de Neuquén, con un nacido en el MPN, nacido y criado en el MPN, o sea, toda su vida, y las alianzas que se fueron construyendo con parte, digamos, de Juntos por el Cambio, de algunos actores de Milei, algo también del gobierno nacional que quedó ahí descompuesto, va a avanzar, digamos, en recortes, principalmente, digamos, el área donde a nosotros nos toca es el desarrollo social, obviamente fogoneado y fueron parte, digamos, de impulsar todo, digamos, lo que pasó con desarrollo social, digamos, la estafa de los planes sociales. Nosotros entendemos que ahí va a haber recortes y cambios, ¿sí? En el área de trabajo también. Y después hay que ver, digamos, cómo los sectores estatales, que nosotros entendemos ahí que son, bueno, ATEN y sobre todo Salud, digamos, también dan una lucha en el avance de la pérdida de derechos y de conquistas salariales. Entonces, bueno, eso también, digamos, el problema que no nos puede pasar es que nos aislemos. Nosotros entendemos que si nos aíslan como organizaciones sociales, estamos fritos, porque además tiene un consenso social el gobierno. ¿Cómo aislás a una organización social? Digo, que ustedes sacan 6.000, 7.000 personas a la calle, ¿cómo aislás eso? Y sí, pero primero, las políticas nacionales, por ejemplo, pueden ayudar en eso. ¿Qué dijo Milei? No vamos a tocar los programas sociales, no le va a faltar comida, pero vamos a sacar los intermediarios. ¿Quiénes son? Las organizaciones sociales. Pero está claro que hace 20 años que las organizaciones sociales venimos conquistando un montón de cosas para que nuestros compañeros estén mejor. Y está claro que hace 20 años... todo lo del plan Empalme, que ahora lo quieren reactivar, digamos, la persona por sí sola no se puede valer para nosotros, ¿no? O sea, el Estado no tiene capacidad para poder hacerlo, como propio, como individuo. Entonces, la única forma, digamos, de que los compañeros tuviesen todo lo que tienen es a través, digamos, de la fuerza colectiva, que son las organizaciones sociales. Entonces, nos van a meter en ese quilombo y hay muchos compañeros que lamentablemente creen en eso, porque no hay que olvidarse que el paradigma que tenemos es el individualismo y el que sálvese quien pueda. Dentro, lamentablemente, las organizaciones sociales, como en la clase trabajadora en general, por eso ganó Milei también, bueno, muchos compañeros pueden creer en eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Entendemos nosotros que apuntan a sacarnos poder, ¿no? A sacarnos poder para poder enfrentar al enemigo. Y eso lo van a hacer con la veña del gobierno nacional y el gobierno provincial también. Nos conoce ya. O sea, el nuevo conoce, sabe cómo venimos laburando y sabe dónde pegarnos. Entonces, bueno, ahí tenemos que tener la capacidad nosotros y nosotras de juntarnos, no solamente con más organizaciones, sino también de fundirnos en el pueblo, como quien dice. O sea, entender cuáles son los ejes centrales para la defensa de lo colectivo. Los 30.000, los derechos, digamos, conquistados por las compañeras y las disidencias, la salud, el sector docente, bueno, todas esas conquistas, todos esos sectores, por así decirlo, bueno, hay que aprender, digamos, de vuelta, como en otras épocas, a luchar todos juntos para poder medio, como hacer un amplio más arco. Porque lo otro también que nos preocupa, más allá de que nos dividan y nos sectoricen, es que hay mucho consenso y que capaz que al principio no tengan ni que usar la fuerza pública, ¿no? Porque además tienen fuerzas, lo dijo Macri el otro día, guarda, que aprendieron del 2018, guarda, porque ahora tenemos un montón de gente que va a salir a enfrentarnos. O sea, porque hay un consenso social para eso. El otro día contaba una anécdota a una compañera nuestra del FOL, que además también es docente, le dijeron en la escuela, profe, usted que ahora tiene, que anda con el pañuelito verde y violeta, ahora se va a tener que cuidar, ¿no?
Bueno, se ha dado libertad para eso, la del Falcon en Río Negro, ¿no? Que sale el comisario. Los comandos civiles. Exactamente, todo eso me parece que va a empezar a operar porque tienen legitimidad para hacerlo. Y se usarán como fuerza de choque. Y después, las leyes. Por ejemplo, también están por reformar el Código Penal, una parte del Código Penal acá en Neuquén, para que actúe, para así decirlo de una. No me sale la palabra, pero para así decirlo de una. Entonces eso también es preocupante, o sea, no capaz que la policía ya, o las fuerzas las van a usar en un segundo plano, pero tienen más fuerza para poder usar la gente, ¿sí? Los comandos, como decís, y las leyes. Entonces, bueno, ahí vamos a tener que también ser inteligente en ese sentido. Y contame un poco qué lo de los planes de esta estafa. Eso, ustedes que eso lo venían percibiendo. Yo recuerdo una nota que hicimos en un Cartago previo a la pandemia. Está el archivo aparte, que había un momento que dijiste que ya el ministerio, ¿no? Que era que en realidad Acción Social era nada, era laburaban campaña, que y me acuerdo el ejemplo gráfico era la pintura y los colchones, que exacto, llegaban como para la inauguración de un Hilton, y dice, eso nadie sabe dónde va. Digamos, siempre fue un vox populi en la, ¿sí?, en la arena política, que Acción Social era un agujero negro. Es más o menos como las armas que van a Ucrania, nadie sabe dónde termina. ¿Y esto qué, cómo lo ven eso? ¿Qué sucedió? Lo que se muestra en los medios, nosotros tenemos esa acreditación, lo que se muestra en los medios de lo que pasó con los planes, eso, quiénes son los que están imputados, los que están presos, la cantidad de plata, es solamente una parte, nosotros entendemos eso. Es eso que te contaba como una nota de color, que cuando íbamos a la reunión estaban los tachos de pintura azules, los carteles, las boletas que circulaban, venía uno de atrás que traía las boletas para repartirle al otro, los sobres, eso es como, uno lo puede entender como si fuese una unidad básica, está bien, pero en dependencias del Estado, bueno, ¿con qué plata se hace eso? Con recursos, del Estado. Entonces ahí está lo mismo, con lo de los planes pasa lo mismo. O sea, un montón de sectores, para poder, dádivas, para poder mantener, todo eso que se tiene. Y está claro que muchos punteros políticos, del MPN y otras fuerzas también, del radicalismo también, lo han comprado para otro lado. Es así, eso está claro. Todo el andamiaje ese sigue funcionando. Lo que vemos ahí son... ¿Y qué es lo que pasó? Me llama la atención, ¿por qué caen estos monos? Es una interna que hay una decisión. Está claro que hay internas, está claro para mí particularmente que tienen una decisión de seguir hasta ahí nomás, porque si no, ¿cómo puede ser que el gobernador no sepa esto? El ministro de Finanzas no sepa esto, de Economía no sepa esto. Son los que avalan las partidas. O sea... No, y también debe ser retroactivo, imagino. Exactamente. Entonces, para mí hay una cuestión... El ministro en ese momento, el Di Luca, entendemos que van a llegar hasta ahí. Figueroa, inclusive. Gaido, lo mismo. O sea, van a llegar ahí porque no van a avanzar. Y además porque, obviamente, que Jerez va a avanzar sobre su propio sostén. No lo van a hacer. No es como la película. Nosotros entendemos que es hasta ahí como porque necesitan hacerlo hasta ahí. Lo quieren hacer hasta ahí. Si no, si quieren realmente cambiar, se les desmorona todo. Porque desarrollo social es lo que se ve nada más, ¿no? Pero bueno, hay que investigar otras cosas más, cómo funciona la estructura del Estado, ¿no? Entiendo que Figueroa dice que hay que cambiar todo eso, que hay que borrar todo eso, pero nada, es para sacarse... para eliminar rivales, ¿sí? Para aplacar rivales, porque claro, Todo está así. Bueno, eso es.
En esa estructura ustedes no tienen mucha más expectativa, digamos, ¿no? ¿Saben más o menos quién puede ocupar esos cargos? No, mira, tengan que hablar. Hasta ahora confirmado no está ninguna, pero dicen que es Julieta Carrozo. Nosotros tenemos ahora una reunión con el gobierno saliente, que es es como ir a sentarte con alguien que está muerto o que te miente permanentemente. Vamos, porque porque no nos queda otra. Pero nosotros tenemos la cabeza puesta en lo nuevo, ¿no? En lo nuevo, digamos, que ya nos conoce, pero necesitamos, digamos, concretamente saber qué va a pasar, porque a partir de ahora, a partir de mañana, hay más de 740 compañeros y compañeras, familias que se quedan sin trabajo. ¿Qué va a pasar con los programas sociales que se están cobrando? ¿Qué va a pasar con toda la mercadería que se recibe en los comedores y los merenderos? Bueno, toda la cuestión asistencial. Contame eso, ¿cómo se quedan sin trabajo? Sí, se termina el convenio, porque el convenio que se tiene de obras es hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre, que asumen las demás autoridades, que en realidad, digamos, debería. Si ellos lo ven desde ahí, está bien. La cuestión es que no hacen nada para que haya una transición para eso. Entonces, bueno, lo que nos dijeron es el gobierno nuevo viene. Que arréglense con el gobierno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, están en esa situación. Obviamente, que nosotros ya sabemos eso. Entonces, seguramente, el día 11 vamos a tocar la puerta del gobierno para que nos dé la reunión el día 12. Para ver qué pasa con esas cosas, y si no, pasaremos Navidad año de nuevo en la calle con todos los compañeros, porque, digamos, entendemos que esas son conquistas ganadas y no puede haber 740 compañeros despedidos, más. 740 familias, ¿no? Familias, sí. ¿Eso incluye a todas las orgas? Sí, a todas las organizaciones del Frente Lucha, CETEP, Polo Obrero, el Frente Popular de Santillán y el FOL. Claro, es una... ¿Cómo estás de tiempo? ¿Tenés que arrancar ya? Sí, bueno, Diego, te agradezco un montón. Ya están entrando a la reunión. Nosotros lo que le propusimos es, bueno, hagamos que continúe lo que tenemos, y en febrero nos sentamos para delinear algunas políticas, digamos, que nosotros entendemos que tiene que ser con trabajo en los barrios, con obra pública, discutir eso, discutir lo del presupuesto, pero mientras tiene que, si quieren, digamos, que no se le pinche nada, bueno, tienen que garantizar el gobierno nuevo, digamos, la continuidad de las cosas que se vienen teniendo hasta ahora. De todas maneras, ellos lo saben. Ya lo saben, sí, lo dijimos hace 2 meses que lo venimos anunciando. Diego, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo.